quedé pensando que en esta frase del agua y el aceite. Creo que, y si asumimos que la izquierda mexicana es también parte del deterioro de la política y los políticos, vale mucho la pena hablar con la mayor claridad posible. Sí, sí es el agua y el aceite. Para los términos que han fijado quienes me han antecedido, gobernar con mayor eficacia, con un programa específico y atendiendo a los ciudadanos. Pero también, sin duda, me parece, y vale mucho la pena decirlo, es para hacer frente al mesianismo, es decir, el agua y el aceite es una purga, le purga al mesianismo, a la visión autoritaria. Y creo que ayuda mucho a la política y a los políticos a hablar con claridad ciudadana. Es para eso también, nos guste o no nos guste, porque el mesianismo no tiene ni dos dedos de frente, en todo caso solo tiene uno, el suyo, el que mandata, el que socava la pluralidad que tanto ha pugnado la propia izquierda, la izquierda mexicana. Y en esa perspectiva, por supuesto, sí plantearse en términos prácticos y pragmáticos que este frente surge a partir de que hay un hombre que tiene más o casi 20 años en campaña.